Buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y hoy en Casa versus Casas, ¿qué vamos a hacer, Tineca? Tenemos bloque de Zeta versus bloque de... un bloque de magma. ¡Boque! ¡Oh, boque! ¡Ah, sí! Oh, vamos sí. A ¡una carta! Casas, vamos a hacer casas, casas con esos boques. Bueno, a ver, hoy tenemos bloque de... boque de magma, perdón, contra boque de Zeta roja. ¡Qué malo eres! A ver, tú también te lo dejaste de mí cuando yo dije carcha. Así hombre, que ahora te toca con los boques. Bueno, en fin, antes de empezar con todo esto, Tina, ¿tú cuál preferirías? Así para ahorrarnos el pie a las tijeras. A mí me gusta este, pero no lo vamos a ahorrar. A mí me gusta más de este. Tenemos trato, ¿no? No, que si no, tú sabes cómo hacer esta. Digo. Bueno, a ver, ¿están aquí los bloques metidos? Sí. Ok, pues ¿estás lista para el piedra, papá, al fijar? Estoy lista, ¿y tú estás listo? Yo estoy muy listo. Ok, piedra, papel, tijeras. ¡No! ¡Sí! ¡Otra vez, tío! ¡En tu boca, Tina! ¡En tu boca! Ok, relaja. Vamos a darle aquí al botón a ver qué bloque me toca. Ojalá te toque este. ¡Sí! ¿En serio? Y tienes suerte y todo, tío. Y tienes suerte. Pues tú no querías ese porque creo que ojalá me tocara el otro. Porque si te toca ese, así puedo hacer que pierdas y yo ganar. Porque voy a hacer la misma casa para dos bloques. Que yo tengo un modelo de casa pensado, pero el modelo de casa que tengo pensado, que hoy me lo he preparado, sí, me lo he preparado, hoy no vengo a improvisar, vale con los dos bloques, o sea que puede quedar más bonito o menos, pero vale con los dos bloques. ¿Sí? Así que yo estoy preparado, así que ¿tienes el termorregulador estático del tiempo preparado? El termorregulador estático del tiempo está preparado y listo para darle al play. Pues cuando tú quieras, Tina. 3, 2, 1, ¡ya! Vamos a ello, chicos. Primero nos quitamos piedra de tijera. Vamos a coger aquí nuestras herramientas, lo que vamos a utilizar para toda la casa. Aunque igual no sé si toda la casa será con todo esto, pero bueno. Y también el hacha del Wolverine que hoy vuelve a tocar. Ay, vuelve a tocar porque me gusta hacer trampitas. Porque tiene no más o menos. ¡Calla! Ok, voy a hacer. Ay, desde aquí. Pum. Desde aquí hasta, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿tanto? ¡Hola! ¿Sabes contar? Sí, sé contar, Tina. Qué no bien. Como tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta aquí y un poquito más para acá, más o menos. Ay. Vale, voy a rellenar desde aquí y hasta acá de este bloque, que es el 159, 8. Así que reemplace 159, 2.8, listo. Y el 0 también es verdad, que se me había olvidado, ahí está. Porque tiene que estar pues un poquito por encima, ¿vale? Después, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí más o menos esto y esto va a estar así. Porque ahora así ya veréis más... mano y porque así, sí, y de otra forma, ¿no? Pues porque ahora verán qué es lo que voy a hacer, Tina. Ah, yo no puedo verlo. Por supuesto que no te puedes copiar porque la gente si no te diría cosas de que me copias. ¿Ah, sí? Hombre, por supuesto. Joder. A ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque la cosa hay que hacerla muy, muy bien. Esto por aquí, creo... No, por aquí no. Por aquí, más o menos, vamos a hacer una super ventana. Esta casa va a tener muchas ventanas, ¿vale? Ventanas muy grandes, Tina. ¿Sí? Sí. Va a tener unas ventanas tremendas, más que nada porque no tengo ganas de estar haciendo pared en todos lados. Esto por aquí. Será vago, tío. Es que es más vago. Si no lo ensaya, es más vago todavía. Y esto por acá. Después, esto que hemos dejado va a estar por un lado así tapado. Por aquí también. Muy bien. Y por aquí vamos a hacer algo artístico, ¿vale? Hasta aquí está esta parte. Súper artístico. Súper, súper, mega, hiper artístico. Wow. Y va a venir por acá de nuevo. Yo esto por aquí. ¿Cómo se diría? Esa artisticidad. Sí, eso, justo. Justamente te referías a eso, ¿verdad? Sí. Yo quería ver. Vale. Si quiero ver esa artisticidad. Y necesito también cristal blanco. Voy a poner, sí, porque con la casa de Zeta es cristal blanco. Si hubiera sido con magma, quizá hubiera elegido un cristal de un color. Ah, no lo voy a decir, porque si sabrás qué color elegiría yo. Sí. Ah, pero no te lo voy a decir. Que sepas, Tina, que no te lo diré nunca. Sí, vale. Con cristal. Eso, porque el otro día gané yo con la casa de...
¿De cuál era? De sangre. No sabéis ni, no de sabéis sangre, ni qué casa. De sangre, de sangre. No sabéis ni con qué casa, tira. Sí, sí, tío. Con la casa de sangre gané yo. Bueno, recordado para toda la gente que sea nueva, que nunca haya visto esta serie, ¿vale? Que tenemos 10 minutitos, justamente el temporizador está justamente aquí abajo ahora mismo viéndose. Y cuando termine este tiempo, ya no podemos construir más. O sea, que tenemos que terminar la casa antes de que el tiempo se complete. ¿Y cuánto tiempo nos queda más o menos, Tina? 6 minutos. 6 minutitos. Vale, la estructura de la casa yo ya la tengo, así que no estoy... Uy, madre mía, no estoy preocupado. Es que me voy atragantando yo solo. Así que, por mí, yo estoy muy contento con cómo va saliendo ahora mismo la cosa. Ahora, tenemos que hacer algo muy importante. Por aquí, con el martillo. Pues claro, no puedo utilizar el mismo bloque directamente porque tengo que hacer slabs. Entonces, y además también las slabs hacen que la luz siga traspasando. O sea que, espérate, las slabs hasta aquí. Porque después voy a hacer otra cosa. Ahora lo veréis. Esto, por acá, lo mismo. Estoy sembrando la duda en tu interior, ¿verdad, Tina? Tienes miedo, ¿verdad?, de que te gane. En realidad no tengo miedo. ¿No tienes miedo de que gane esta vez? No, porque voy a ganar yo, porque la mía también es súper bonita. Pues yo creo que la mía va a ser más bonita que la tuya. Más bonita. Qué envidioso, tío. ¿Eh? Tienes envidia porque yo gané. No, no estoy envidioso, simplemente estoy diciendo que la mía pues va a ganar, pero no es envidia ninguna. Ah, vale. Me creía que, o sea, que estabas envidioso. No es envidia, es un hecho. ¿Sabes? Cuando uno está seguro de lo que va a hacer, sí, pues obviamente es un hecho. Porque si digo que voy a ganar, es porque voy a ganar. Ah, vale, ¿no? Vale. No es por otra cosa, ¿eh? Creo que voy a subir esto más, así. Vale, este está terminado, solamente tengo que ponerle la textura, ¿vale? Solamente hay que poner la textura a esto que acabamos de hacer. Y el techo y la estructura principal de la casa estaría terminada. Después tendríamos que decorar obviamente por dentro y hacer alguna cosita más. Pero lo principal estaría hecho. A ver, ¿creo? Esto por aquí. ¿Qué crees? Que así está perfecto. ¿Crees? Yo de momento, es más, acabo de pensar otra cosa que se puede hacer por fuera. Uh-huh. Que puede estar curioso, la verdad. Voy a hacer la casa muy bonita por fuera y ya después, si me da tiempo, la haré también muy bonita por dentro. Vale, oye, me han dicho los suscriptores cómo se hace lo de la cama, que tú no me lo querías decir. ¿Lo de la cama? Sí. ¡Ah! ¡Lo de la cama! ¡Ya entiendo! Sí, sí. Bueno, ¿y qué te parece? Pues muy guay, porque lo voy a hacer. ¿Lo vas a hacer? Sí. A ver, este bloque... ¡No! ¡Corre! Esto por aquí. Vamos a rodear todo esto porque también tiene su patio exclusivo y todo, obviamente, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Uy! Aquí me he equivocado de nuevo. Cuidado con no equivocarse porque aquí con este camino... Una vez que coloque el camino de hierba, obviamente, cualquier bloque se deshace y ya, pues, no va igual, ¿vale? Claro. Esto por aquí... Me encanta cómo está quedando. Vale, es la casa de Ladybug, básicamente, ¿eh? ¿Sí? Acabo de hacer la casa de Ladybug. Pero si Ladybug creo que vive en un piso o algo de eso. Ah, pues ahora vive en una casa, pues se ha mudado. Es lo que hay. En realidad no me acuerdo dónde vive. Ladybug tiene mucha pasta y se ha mudado a una casa. Voy a hacer aquí una puertecita con unas escaleritas, claro que sí, guapi. Por aquí, perfecto. Ah, y espera, porque por aquí abajo, voy a poner esto aquí para que no se vea mal, no se vea feo. Perfecto, esto por aquí. Y está lista la parte de aquí de fuera. A ver, vamos a hacer 3 minutos una cosita así. Para que se vaya organizando el tiempo. 3 minutos de sobra. O sea, mi casa ya está medio terminada, así que yo solamente te dejo con eso, con esa información. Sí, sí, de la que mi casa está a punto de ser completada, Tina. Sí. Ah, sí. 3 minutos todavía, madre mía, me puedo relajar un montonazo. Esto por aquí, esto por acá, esto por aquí, esto por acá. Y si le doy con esto, a ver. ¡Oh! ¡Cómo mola! Vale, pero no. No es justo lo que yo necesitaba ahora mismo. Así que esto por aquí. Necesitamos tierra, obviamente. ¿Para qué es la tierra, Tina? La tierra, para la maceta. ¡Bien! Eres lista, al menos. Y esto... Madre mía, es que me llama tonta en mi cara, tíos. Lo estáis viendo, ¿no? Sí. Os va a encantar. Es que, de verdad, que Tina te va a encantar cuando veas la casa. Te lo prometo que te va a encantar. Te va a encantar de verdad. Por mucha envidia que me tengas, te va a encantar. Vamos a ver. Esto por aquí, esto por acá. Ponemos alguna antorchita más.
Y aquí en esta parte, pues vamos a ver. Necesitamos. Cuidado. Esto por aquí. ¿Pongo puertas? No voy a poner puertas aquí en esta parte. Necesitamos una cocina, ¿no? Una encimera. Una encimera para la cocina. ¡Una cocinita! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Tina! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Madre mía, que de sí! Pues por supuesto que sí. Ah, vale. Esto por acá. Y aquí en esta parte vamos a construir con bloques. ¿Sí? Así. Sí. De acuerdo. Aquí tenemos los armaritos. Aquí tenemos. Esta va a ser la cocinita, obviamente. Ahora no puedo poner ni nada porque no se pondría a poner la textura de esto. Pero por lo demás, creo que ya lo tengo todo. ¿Ya lo tienes todo, papi? Creo que lo tengo todo. Podría poner algo más así por poner, ¿vale? O sea, pues quiero poner algo, pues puedo poner algo más. Aunque aquí no estoy seguro de que deba. Pues aquí no se notaría. Sí, perfecto, perfectísimo. Vale, esto por acá. Vamos a ver, el hacha la puedo quitar ya. Ponemos esto por aquí. ¡Perfecto! Madre mía, lo vas a conseguir ahí, de envidia. Esto, uy, no, aquí pero en cámbiate, esta parte tío. No. Cámbiate. Aquí en esta parte lo mismo. Hacemos esto aquí. Ponemos esto por acá. Ya tenemos. Es que es brutal, me encanta. Me encanta lo que acabo de hacer, Tina. Y además, como ya me da tiempo de sobra, tengo tiempo de sobra, sí. Voy a hacer aquí unos cuantos paneles fotovoltaicos. Fotovoltaicos, sí. Sí. Yo no sé para qué digo nada, porque ahora me vas a copiar. Pues sí, ahora tengo que copiar. Ahí está, con esa texturita. Oh, ya está, fin, se va a acabar el tiempo. ¿Se va a acabar? Pues yo ya he terminado. Que por cierto, ¿esto se abre solo o qué? ¡Ah, sí, sí que se abre solo, claro! ¡Se acabó! Y me ha dado tiempo a hacerla completa y hacerla monísima de la muerte. ¿Sí? ¡Tira! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¿Te gusta? ¡Cómo mola! Pero mira la mía, tira. ¡Es enorme! A ver. Ven conmigo que te enseño mi casita y ahora vemos la tuya, ¿vale? Enséñame tu casa. No, bueno, con su alfombra aquí, madre mía. Con todo. Tiene toda clase de lujos, ¿vale? Veo por aquí, abrió la puertecita. Como ve, aquí tenemos la camita. Tenemos dos macetas con macetas también. Aquí tenemos un patio trasero. Mira qué tiene guay. Patio. Oh, qué ideaca, ¿no? Madre mía. Patio trasero y todo. Y además, también aquí, como lleva adelantando antes, tiene su cocinita, mira. Esto es una cocinita. Vale, y aparte, no solo esto, sino que además se puede venir a la parte de arriba, donde se puede apreciar una enorme vista y además también con paneles fotovoltaicos, los cuales durante el día. Mira, atenta, ¿eh? Atenta, quédate mirando los paneles porque te va a encantar. Time set 18.000. Durante la noche se cierra. ¡Ah, qué maravilla! Y alumbra. Y durante el día se abre. Que te enseñe la mía. Esto no tiene ni intención de hacerlo así, pero ha funcionado, así que por mí perfecto. Ahora vamos a por la tuya, a ver qué tal, Tina. Ven, que te lo enseño. Enséñamela. Mira. Bueno, casita moderna, ¿no? Sí. ¿Y esto qué es? Ah, pero ¿y esto? Ah, vale, no, que son los cristales que estaba viendo ahí. Digo, esto es un jeroglífico raro que ha puesto ahí en la pared, ¿sabes? Pensaba que la puerta era esta. Ah, no, pero aquí hay una ventana. Una ventanita. Vale, intrusos. Vale. Aquí podría haber. Hasta arriba. Aquí podría haber habido un. Yo qué sé, cofres y algo de eso, pero no me da tiempo. Podría. Ah, claro. A ver. No se puede subir. Oh. Igual no es muy funcional que no se pueda subir, Tina. No pasa nada, venga, tú sube volando, que puede volar. Vale, llega aquí y justamente en la terraza pones una cama, ¿no? Sí, porque claro, lo entiendo. Como la casa de magma hace mucho calor. Que hace mucho calor en la cama, como es de magma, claro. Y airecito para poder dormir bien, ¿no? Claro, tío, porque hace calor. ¿Y las ventanas la ha terminado o era así? ¿O era parte de tu plan? ¿Es parte de tu plan que se hagan así la ventana? Sí, era parte de mi plan. Ah, pues si era parte de tu plan, todo perfecto. En fin, chicos, ya habéis visto las casas de los dos. Ahora es cuando a vosotros os toca votar cuál es la casa que os ha gustado más. Arriba a la derecha en el vídeo tenéis una encuesta donde os preguntará cuál es la que más ha gustado y solamente tenéis que contestar o la casa de magma o la casa de setas. Y nada más, creo que de momento ya hemos terminado. La de magma, chicos, la de magma. Esperamos que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya si podéis pulsar like, favoritos. Y nos vemos en el siguiente, que por cierto, en el capítulo anterior, Tina,
ganaste tú, pero esta vez pienso, yo creo que esta vez he ganado yo, ¿eh? Yo lo dejo así. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué es lo que opina la gente, los suscriptores. Pero bueno, en vuestras manos está a ver quién es el que ha ganado, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Forgive me for staring, forgive me for breathing. We might not know why.